5 de 3, 3 para radio check. 5 de 5. 2 radio check. 5 de 5. Torre Mija, de Jedi, radio check. Repito, para toda la malla de Jedi, radio check. Lobo 5 de 5. Mismas condiciones para usted. Está en marcha. Todos alineados, sistemas listos para puesta en marcha. Ya entrando en modo.
listo para tomar. Todo listo para... Recibido, aguante. De objetivos es por el orden de los... No, perdón, el mío es el 7, ¿no? De la izquierda del todo. Sí, correcto. Ah, no, creo que sería el 9. El tuyo es target 3, voy por 9, el de la izquierda de todo. Voy a ninja, rodando la cabecera, 2-7. 2. De Almija, vuelo low, inicia taxi para la cabecera 27. Iniciamos taxi. Fallo, solicito cambiar.
la posición de salida a número 4. Vamos a tener demora. Vale, ¿puede informarme de su hora de despegue? Solicitamos cambiar posición con... Cowboy Jedi, interrogo cuál es su hora de despegue. Hora de despegue de Jedi. Tenemos salida en 0309. Recibido, cojo yo Jedi 0309, Cowboy nueva hora de salida 0311. Recibido 0311, gracias. Información de tráfico, Jedi inicia rodaje hacia pista 27. Cualquiera de ustedes dos, en el cruz, ¿les coinciden los horarios? Sé que hay un rescuadre de 8 minutos. O de 7 mejor. Negativo, en el 6 hay de 18.
toda la malla. Según los últimos informes de inteligencia sobre la zona de los blancos, podemos encontrar defensas Sholat de tipo SA-13, Silkas y baterías estáticas de 100 milímetros. Recibo Cowboy. Bueno, Ninja, entrando a pista. Ya, take it off.
picada de 360 y ángulo de ascenso de 5 grados. Y en Maya General. Estoy reduciendo 3 a 3. Sobre Hall Alpha. Vale. Paso a potencia militar. Ángeles 20.
Inicio viraje por derecho. Eso, Ángeles 22. ¿Pueden confirmarme si estamos llegando a esta velocidad adelantado? Macho 060.
Inicio órbita por izquierda para hacer el hold. Seis. Ya, push. Push in. Cowboy, as brief, holding alpha. La malla Jedi 2 asumirá control del vuelo de forma momentánea. Lobo en... me olvidé dónde era, en IP6. Perdón, Lobo está en Hall Alpha. Y nos vamos directo al IP6. Creo que no estamos a las altitudes de holding, estamos más bajo. Sí, pasa que estoy cargando las coordenadas, estoy manejando el avión. A 07.
Sensen. Me incorporaré como un miembro más de su vuelo. Recibido frecuencia interna 1-2-0. 1-2-0. Tengo 080. Para toda la mayoría acabo de pushing. Aumentando a 085. Bueno, de verdad tenemos que estar en grupo 6 y 30. Correcto, y 30. Voy a reducir otra vez a 080. Más o menos bien. Repetí, 7, ¿y cómo? Que yo creo que la velocidad va a estar alrededor de 070, 072 para llegar en hora. Dale, buenísimo, bajemos a 070. Voy a retrasar la entrada un minuto y medio para dártelo de extra, ¿vale? Ah, ok, recibido. Bajemos a 065 y encaramos cada uno para el objetivo asignado. Okay.
¿Nos quedamos ya? No, al llegar al waypoint, con 065700, vamos bien y podemos ir al objetivo. Estoy a una milla, yo rompo para mi objetivo. Buena suerte. Vuelo Lobo en punto IP, rompiendo en busca de objetivo. Dos, escalando waypoint 9. Estoy encarando muy por hecho. Vuelo Ninja en punto IP. Contactos, Ángeles 2830 al norte de Waypoint 9. Recibido. ¿Querés transmitirlo por la general, vos que sabés qué pasa en esa zona? Adelante, Ninja. Luego tenemos al norte de Waypoint 9, unas 30 millas. Dos contactos Ángeles 30, Hot, viniendo rápido. Listo, lo encargamos la vía. Se me echan encima los contactos, no puedo entrar, me doy la vuelta. Sí, sí, retirate y avisa que estás en retirada. Lobo 2 en retirada hacia el sur de Waypoint 9, se me echan encima los contactos que están al norte. Consumido, bueno, Ninja ha entrado por otra suya. Ya están encima mía.
3, los contactos están en cara a ti ahora. Turbo 3, pasa gol. Turbo 3 saliendo de la zona de SID, produciendo Waypoint 6 para cobertura de ninja. SA8 en el tampoco. Estoy en las mismas condiciones, sin SA8. Vuelo lobo para toda la malla, no aparece el SA8, no se activa. Lo tengo en TGP, pero no en sistema para abatirlo. Fox 3. Para toda la malla, Cowboy sobre IP, procedemos push. Nada, igual que otro día, me sale en el RVR, pero no me sale en ningún sitio más. Está muy igual, yo prácticamente estoy encima, ya me tendría que haber tirado y no pasa nada. A mí me llegó a lanzar y todo, pero nada, no lo puedo fijar como objetivo. Lo mismo, condiciones para 3. ¿Nos quedamos haciendo whistling por aquí o...? Nada, volvamos al IP6. Al menos que a alguno se le aparezca el SA3 para abatirlo. El SA3 sí que lo tengo en el HAT, le puedo lanzar. Bueno, por lo menos llévense en el SA3. Toda la malla, elemento de Jedi incorporándose a la zona. Magnum S3. Lobo 1 volviendo a IP con un contacto 30 millas detrás mío. ¿Entonces? Sí, volvamos al 6. Tranquilo, sin arriesgarte, y lo puedes hacer, sí, tíraselo. Vamos allá. Magnum, S3.
Sevilla, Lobo 2, tenemos unos contactos en Ángeles 65 al oeste, en camino a la ruta de ingreso. Recibido. Recibido. Bloque del contacto. 35. Recibido. A Cowboy se le echan encima, Yo daría apoyo ya que no podemos hacer SID. Unos tres unidades de autorización para apoyar. Sería Cowboy. Ok, autorizado. ¿Vamos a quedar probado? ¿Dos? Tienes tres, perdón. En Waypoint 7, Cowboy se le echan encima. No sé si voy a llevar a tiempo, no creo. Vale, ya lo veo. Sigo. ¿Es el que está en bloque 34? Ese y hay otro, además, de ese. Ok, encarando la zona. Sí, correcto, Vic. Y hay otro que estaba despegando de donde está el SA-3. Fox 3, paso defensivo, me ha tirado. Lobo 1, Fox 3. Vale, no le lanzo, pero el lado gran izquierda. Prioritario, tenéis un MiG-29, bloque 3, cerca de dos aliados en bloque 07 y bloque 2. Aquí Cowboy, estamos pasando a defensivo aire-aire, se nos ha colado un contacto, repito, Ángeles 18, lo tenemos enfrente de nuestra zona, solicitamos apoyo. Ninja, voy a este camino. Lleva el acomete también. Luego 1, Fox 3. Rifle. Vale, vamos por ahí. Viene otro más atrás. ¿Hay atrás de este? Ya bandidos. Guarda que hay uno. Hay en bloque 4 y otro en bloque 1. Cerca de Vandalengue. Recibido, quedan fuera de nuestra cobertura y dentro de la cobertura del SA-3. Nos acercamos por si acaso. 7 y Espilues también. Todo está bien. Pues, verde. Tengo que viene Hot. Bien, perfecto. Lanzamiento de SA-8. Vaya, y de ahí se desplaza hacia la derecha, hacia el aeropuerto Dalengue. Vale, entonces, sí. Scrambles. Counter. Cat, player. Cat.
11 sorting Ángeles 20. Fox 2. La 1-3 en 12 solicita apoyo. Raigan. Una unidad para darle apoyo a Lobo 3. Vadi. No, por eso estoy diciendo, están, tiene aliado al lado, no sé por qué no. Vadi. Vadi. Hay un enemigo con otro enemigo a cañón. Fox 3. Cuidado, Fox 3. Fox 2, MiG-29. Confirmo Splash, MiG-29.
puesto ahí en Waypoint 6, dejado órbitas aquí. Sí, te tengo en visual, estoy llegando. ¿Cuántos vuelos quedan dentro de la zona de ataque? Cowboy en zona de ataque. ¿Un interrogo de velocidad máxima? ¿Para salir de la misma? Sí. Esperando que me alcancen, vengo prácticamente detenido. Jedi para Ninja, necesitaríamos ayuda sobre waypoint de ataque 3. Venga, ¿qué pasa? No, ok. Fox 3. Ya en camino. Paso a potencia militar para pasarte.
counter. Fox 2. Splash confirmado. Te paso por la derecha. ¿Qué formación usamos? Siempre la misma, escalón derecho. Maya Jedi, interrogo, ¿qué elemento queda en Target Area 3? En zona de Target, Cowboy está procediendo hacia Egress, salimos de la zona ya. Interrogo, ¿estado de la operación? Medio completada, tengo que recopilar información con el resto de vuelo. Recibido de Jedi, confirme cuando sea un Egress de todo el grupo. Vamos a proceder según tiempo estimado. En principio estamos sobre zona de Igres 0405. Recibido, checkout de Jedi. ¿Con el combustible van bien? Checkout ninja. No, estado de combustible 37.
nos encontramos arribando a Punto Egres, continuamos con plan de vuelo por Bingo. Para toda la malla, informo Cabo y 2034 proceden hacia Tanquero. Para toda la malla, Jedi, elemento número 2, procede a Tanquero Shell. Bueno, Ninja, sobre Punto Igres. Maya, Jedi, informa, digamos, de la ruta para Tanquero Shell. Cabo, informa sobre Igres, continuamos plan de vuelo hacia aeropuerto.
emergencia y inicio de descenso. Dos. Vuelo Lobo sale de la general y pasa a frecuencia Almijada. Me pasé, ya tendríamos estado a 7000 acá. Freno de aire. Voy a virar por derecha. Altitude. 5000 pro. Cowboy 03, paso frecuencia tanquero barco. Inicio de descenso a 1500. ¿De nada va a ser con Overhead Break? Por el ninja, pasando a... Sí, sé que entramos mal, pero sí, vamos a hacer con Overhead Break. Vale, me paso al lado de izquierdo entonces. Sí, ya ahora acomódense como les quede cómodo. Toda la malla Jedi informa, repostamos en arco, corregimos, arco.
cambiando la frecuencia general, pasa al Mijal. Gracias.